Ya. Ya estamos al aire. Ah, ya. Ya, ya. Muy tarde, porque ya estamos al aire. Buenas noches, amigos de Periódico Central, de Página Negra y de Revista Rayas. Justo estaba diciéndole aquí a nuestra amiga de redes sociales que lleva nuestra community manager del día que nos avisara, pero justo ya estamos al aire. Saludos, amigos. Amiga Viridiana Lozano, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola a todos, ¿cómo están? Buenas noches. Amigo Jonah, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Bien, aquí en casa me agarraron distraído. ¿Cómo que distraído? Siempre estás tragando camote. Es lo que iba a decir. Lo dijiste más, de forma más elegante. Pero bueno, ¿cómo estuvo su fin de semana? Igual de caótico que el de las cifras. Pues sí, muy, muy caótico, amigo Tío Mundi, y si se va a volver más caótico todavía después de que ya este lunes pues empezaron, o se supone que tendrían que empezar las actividades paulatinamente, ¿no? Y no va a ser así porque pues prácticamente no entendemos, y no es solamente el asunto de que no entendemos, es que parece que esta dinámica de que está proponiendo pues el gobierno del estado es precisamente por el número de contagios que estamos teniendo de un día para otro, que ya, si mal no estoy, están entre, bueno, aproximadamente los 50 casos cada día. Hoy en contagios estamos en 1,474 en Puebla. Tenemos 575 casos de sospechosos y ya rebasamos los 300 muertos, ya tenemos 301 muertos, según las cifras que dan a conocer ya el concentrado del fin de semana que dio a conocer hoy el gobernador Luis Miguel Barbosa y los secretarios del gabinete. Amiga Viri, esto entonces nos dice que vamos a seguir otro rato en aislamiento. Incluso el gobernador de Puebla, para que tengan todos, la verdad, ¿sabes qué, Mundo? Yo veo que hubo mucha confusión entre la población en general, no solamente en el tema de Puebla, sobre cuándo podemos regresar y cuándo no podemos regresar, a qué podemos regresar y a qué no. ¿A qué no? Por ejemplo, primero había dicho López-Gatell que a partir de hoy, 18 de mayo, ya podía regresar la industria automotriz a full, ¿no? Y el minería y construcción. Y después al día siguiente dijo que no, que teníamos que esperar a que terminara la jornada de sana distancia que termina el 31 de mayo. Y ahora ha sido muy insistente en eso, en que esperemos a que termine la jornada de sana distancia el 31 de mayo. Y en la conferencia de prensa que dio ayer, dijo que a partir de, si no era hoy, entonces tendrá que ser a partir de mañana, van a empezar a sacar un análisis detallado por estado para explicarle a cada estado en qué situación está, qué puede hacer y qué no puede hacer conforme su situación de cómo va la curva, ¿no? Ahora, lo que dijo hoy el gobernador de Puebla es que para él no, y es un discurso que ha venido teniendo los últimos días, para Puebla no, porque la curva está en ascenso, estamos incrementando los casos, de ninguna manera hemos llegado, digamos, no estamos en la meseta. Hoy, por ejemplo, decía que teníamos más o menos ya un promedio de 80 diarios, cuando hace semana y media nuestro promedio era de 43. Entonces estamos ya duplicando la cifra de contagiados diarios a 80. Y todavía no llegamos al punto más alto. Él hizo una previsión hoy, ¿no?, que cree que para la tercera semana de junio empiece a bajar. Empiece a bajar, o sea, tal vez en la tercera semana de junio lleguemos al punto más alto. Todavía tenemos entonces varias semanas por delante, semana y media de mayo, y nos faltan 3 semanas más de junio para llegar al punto más alto, según lo que dice el gobernador. O sea, y yo no, decían que hay 13 municipios que ya pueden regresar, pero pues estos municipios, el propio gobernador decía, pues igual y ni se enteraron que existió la pandemia, porque son municipios chiquititos y muy alejados, ¿no, Jonah? Así es, son municipios súper pequeños, son 13 municipios. Digamos que los más chiquititos, que es, si mal no me, mal lo recuerdo, es la Magdalena Tlatlauquitepec, que tiene, no pasa ni los 800 habitantes, uh-huh. Y por ahí había otro de 900 habitantes. Son municipios que precisamente no tienen casos de coronavirus, porque debido a que pues la gente no, o sea, no hay comercio. Dicen los comerciantes, pues ¿a qué vamos? Pues si son chiquitos y además son de extrema pobreza, pues no tiene caso ir, ¿no? Claro. Entonces esto de alguna forma los ha beneficiado porque no hay movilidad y también son autosostenibles. ¿Qué implica esto? Pues que son municipios que se dedican completamente al campo y el mismo campo les da lo que necesitan de comer. Sí hay comerciantes, pero son pocos y digamos que entre ellos mismos se compran y se abastecen todos sus productos. Ya los
que tienen un poquito más de dinero pueden ir hasta, en el caso de la Sierra Norte, hasta Zacapoaxtla para pues abastecerse o comprar su despensa. Y pues hay algunos igual de la Mixteca que también son de difícil acceso. Como son municipios muy pobres y con poca población, pues a los comerciantes no les conviene ir a vender sus productos y también la gente pues no sale. Por estas razones son por las que pues afortunadamente en estos lugares no hay hasta el momento pues contagios de coronavirus, a diferencia de la Sierra Norte del lado de Huauchinango, donde pues es ya un cagadero completamente. Completamente. Sí, en Periódico Central publicamos ayer el tema de Huauchinango para que lo puedan ver, se los vamos a pegar aquí el link, y mañana ya sacamos una radiografía específica de los 13 municipios con Yona para que ustedes puedan ver por qué esos 13 municipios no tienen contagios y al final es que pues pareciera como infructuoso, o sea, no sabemos cómo está la situación en otros estados, nosotros hicimos el análisis de Puebla, pero pareciera que se repite mucho este parámetro de que son municipios pues muy pequeños, muy pobres y que tampoco es que ayude muchísimo a reactivar la economía que estos 13 municipios empiecen a operar. No va a ayudar en nada, ¿no? Y a la mera hora, perdón, a la mera hora la lista estaba mal, la corrigió también el gobernador Barbosa, porque no eran 13, eran 12. Chapulco no debía de estar porque sí tenía 4 casos registrados por lo menos por el gobierno de Puebla y el gobierno federal no tenía casos en Chapulco, entonces era así como por, ¿no? Entonces también decíamos, Huitzilán de Cerdán y Zapotitlán están en la zona más alejada de la Interserrana en Puebla y son súper complicados de acceder, ¿no? Entonces también eso tuvo que ver con el tema de que no hubiera casos y pues así como que mucha esperanza en esos municipios, pues no hay. Más bien chiripa. ¿No? De hecho, por ejemplo, yo platiqué hoy por la mañana con un amigo de Songosotla, que colinda con Huitzilán de Cerdán, que colinda con con Zapotitlán de Méndez, bueno, con esto, parte de estos municipios, que son los municipios Esperanza, son como 5 o 6 de la Sierra Nororiental, y me decía, pues es que aquí las actividades jamás se suspendieron, o sea, la pobreza siguió igual, la gente siguió igual en el campo, porque precisamente son personas que por las condiciones económicas en las que viven, pues difícilmente pueden salir a otro municipio, o difícilmente pueden salir a otro lugar que no sea como pues su localidad, entonces pues para ahora sí que están aislados, ¿no? La misma condición económica, la misma condición social y geográfica los aisló. Entonces, pues como les comentaba hace un rato, ¿no? Pues a lo mejor los que tienen un poquito más de dinero, pues sí pueden ir a comprar a Zacapoaxtla, pero tampoco es que les sobre el dinero. Entonces van a la plaza de Zacapoaxtla, hacen sus compras y se regresan en chinga. Entonces, eso, finalmente la movilidad y el hecho de que en estos lugares la movilidad se anula, les ayudó bastante o les ha ayudado bastante. Entonces, básicamente, ¿cuándo dijo el gobernador Barbosa que podría plenarse los casos? ¿Tercera semana de junio? Que tercera semana de junio podrían empezar a reducir los casos, pero yo, o sea, él no se ha atrevido a hacer esta previsión, pero sí podemos leer un poco en su discurso cuando dice que las clases no van a regresar hasta agosto, yo imagino que tienen la previsión de que para agosto ya podamos salir, o sea, ya podamos regresar, estemos en semáforo verde, porque acuérdense que no es hasta que no estamos en verde, cuando no pueden salir los niños a la escuela. Es la última actividad que se va, de las últimas actividades, digo, obviamente hay otras, como el cine, los antros, los bares, pero me refiero de las actividades estas. La actividad escolar, el regreso a clases, no se da hasta que no estamos en verde. Y Barbosa dijo que para agosto iban a regresar los niños a la escuela. Yo me imagino que es cuando prevé que ya estén mucho más abajo y que ya puedan regresar los niños a la escuela. De hecho, ven que ayer platicábamos en nuestra junta y eso estábamos comentando, que pues, la cresta, o sea, así como se venían presentando los casos, o sea, iba a llegar a su punto máximo, pues sí, a mediados de junio, a finales de junio, porque imagínense tan solo, hoy Estados Unidos llegó a los 90 mil muertos, 90 mil personas ya que fallecieron en Estados Unidos, según la Universidad de Johns Hopkins. Tan solo. Y todavía no llegan a su cresta. No. Y nosotros empezamos mucho después que ellos. Entonces, imagínense. Pues oigan, pero un tema muy importante que sucedió este día y del que vamos a hablar ampliamente es
este tema de los ventiladores, para ponerlos un poco en contexto a la gente que nos está viendo, el gobierno de Claudia Rivera ofreció donar 15 millones de pesos al gobierno estatal para atender el coronavirus. En respuesta, el gobernador les dijo que pues no les dieran el dinero, que mejor lo entregaran en especie y que podían comprar ventiladores. Así lo hicieron. Este día intentaban hacer la entrega de estos ventiladores, que eran 12 ventiladores, calculen más o menos 1,000,000 y tantos por cada uno de los ventiladores. Y pues los tuvieron que regresar porque se dieron cuenta que los ventiladores son de segunda mano y que tienen bastantes desperfectos. Las fotografías están en Periódico Central para que los puedan ustedes revisar. Entonces, los ventiladores son de segunda mano, no se pueden utilizar. Incluso el gobierno en su comunicado dijo que podrían venir hasta infectados. Los tuvieron que regresar. Y el Ayuntamiento de Puebla dijo que pues no fue su culpa, que fue culpa de la empresa, y en este momento está la rebatinga por qué va a pasar con este tema de los ventiladores, si la empresa va a responder, si no va a responder, si el gobierno después los va a utilizar o no los va a utilizar, Jonathan. Así es, Viri, pues desde la mañana pues prácticamente transcurrió esta noticia, y pues también fueron ventiladores que se gastaron 12 o 15 millones de pesos 15. En su adquisición. La empresa se llama Fulgem. Y pues sí, el gobierno del estado dijo que así, aunque regresaran los ventiladores, aunque compraran nuevos ventiladores, ya no iban a usar pues estos artefactos que adquirió el gobierno municipal. O sea, casi casi le cerraron las puertas al gobierno municipal. Yo la verdad, o sea, híjole, es que es un tema muy complicado, ¿no? Porque pues, a lo mejor a simple vista podemos decir, ah, pues no, son de segunda mano y se ven chafas. Pero, pues por el hecho de verlos a simple vista, tampoco podemos decir si funcionan o no funcionan, o si tienen desperfectos o no tienen desperfectos. O sea, sí es una cuestión ya más técnica, ¿no? Lo que decía Leobardo Rodríguez, el secretario de Administración del Ayuntamiento, es que, bueno, pues ellos no tienen el conocimiento técnico de si estos ventiladores funcionan o no, como decía Jonah. Entonces, que al momento en que se intentó hacer la entrega a la Secretaría de Salud, pues fue la Secretaría de Salud la que decidió que estos ventiladores no sirven, ¿no? Hasta donde yo sé, lo que he estado también investigando con el ayuntamiento, ya la empresa aceptó que si hay un desperfecto o no, ya aceptó no que no eran, no era ese el producto que debían de entregar, y el ayuntamiento está intentando rescindir por completo el contrato y buscar otro proveedor. El problema es que el gobierno de Puebla ya dijo que ellos ya mejor no quieren ningún trato, que mejor nada, y que hasta ahí queda. Entonces está en vilo la situación de los ventiladores. Y según entiendo, pero lo puedes donar al hospital universitario, que también les hace falta, o al IMSS. No, pero es que las especificaciones de ese tipo de instrumental y de ese tipo de equipos es que si los entregan de segunda mano, puede venir con algún tipo de bacteria. O sea, no te especifica, o sea, no vienen ni siquiera emplayados, no venían ni siquiera bien guardados. O sea, sí había varias especificaciones en las que decías, no manches, ¿cómo vas a aceptar tú un material de ese tipo que hasta amarillento se ve, ¿no? O sea, porque el contrato decía que tenía que venir cerrados. Uno. Y dos. Sellados. Entiendo que el contrato también especifica que hasta que ellos no aceptan, pues, no entregan el dinero. No Así hay, es. Creo que no hay una pérdida económica todavía, ¿no? Hasta entonces, ahora no hay una pérdida económica. Lo que dice Jonah es que igual, si ellos le quitan el contrato, digamos, a esta empresa, consiguen los ventiladores por otro lado, si los donan, pues ya podrían buscar otro lugar donde donarlos, porque el gobierno dijo que no los va a aceptar, ¿no? Que ya no quiere nada con el ayuntamiento, que prefiere no hacer ningún intercambio de temas de COVID-19 ni nada, y que ya se queden con lo que tienen, pero está en vilo este tema de qué va a pasar, porque el ayuntamiento se debe tener este dinero. Vamos a ver qué dice mañana el gobernador, porque últimamente han dado de muy mal humor en sus ruedas de prensa, como lo hemos visto, y a ver qué dice mañana. ¿Cómo? Ay, este gobernador. Bueno, no. Hoy pero no te voy a responder. Ponte, por favor, a investigar. Ya se está volviendo viral otra vez por las condiciones equivocadas, pero bueno, entonces vamos a ver en qué termina todo este asunto. El gobierno, por lo que decíamos, el gobierno municipal por lo pronto no pierde dinero, el gobierno del estado pues no creo que haya contado o no creo que haya dicho, ay sí, me voy a esperar a los que me caigan del ayuntamiento, porque como bien sabemos no hay una muy buena relación, pero bueno, ahí está la telenovela de hoy. Oye, dice y además Elizabeth Limón Ramírez, yo soy terapeuta respiratorio y de verdad, de 55 ventiladores, ¿saben cuántos son funcionales?
y con cuántos trabajamos, con 26. Nos han enviado de otros hospitales. No nos dice ella en qué hospital está, pero entiendo que están atendiendo como este tema y que de los 55 ventiladores que tienen, pues solamente les funcionan 26. Entonces, si hay una necesidad, la verdad es que tampoco estamos como para despreciar ventiladores. O sea, el problema es que estos sí no sirven, no funcionan, pero pues sí tendría que ser como que pues ya que lo cancelen, que saquen otros ventiladores y que sí se utilicen, porque pues no, tampoco estamos para despreciar ventiladores, pues todo el país está buscando ventilador. Pero bueno, todo el mundo. Hoy hubo otro tema. Lo que sí es un hecho es que imagínense cuántas semanas tardaron en conseguir en lograr que llegaran los ventiladores, ¿no? Otra vez, los van a regresar y demás, ¿cuánto va a tardar nuevamente en que se surtan ya los ventiladores con las características necesarias? O sea, pues a lo mejor ya está pasada la pandemia y van llegando apenas los ventiladores. Y además, si por estos pagaron 1,200,000 en promedio, imagínate, ahora parece ser que la empresa sí está aceptando que hubo culpa. Ojalá repusiera, y bueno, si no van para el Estado porque el gobierno ya no los quiere, pues que vayan para el IMSS, para el hospital. Bueno, el hospital universitario ya no está teniendo COVID, aparte que se los pasó al IMSS, pero pues pueden ir al IMSS, y yo creo que sí se los van a recibir porque pues todo mundo quiere. Dice Elizabeth Limón Ramírez, es correcto, no tenemos equipo y es el ingreso de cada paciente. A ver si nos dice Elizabeth en qué hospital está trabajando, no, o de qué área, si depende del IMSS o del Estado, nada más para saber. Al menos igual nos puedes decir si es estatal o federal para ver en dónde está el problema. ¿Dónde hay la rata, no? Y bueno, les decía que ese no fue el único tema polémico del día. Hoy nos estaban pasando información y fotografías de unos pollitos enfermos que les entregó el presidente de Molcajac hoy a los vecinos de ahí de esta zona, que déjenme decirles, pues sí, son vecinos bastante necesitados que pues obviamente se inscribieron en un programa que el municipio había pues propuesto, que había dicho o había aportado para que supuestamente tuvieran un apoyito ahorita que está complicada la situación económica por el tema del COVID-19. Entonces, pues ya que se habían anotado este fin de semana frente a la presidencia municipal, pues el alcalde mandó ahí, Félix Huerta Medel, mandó pues el camión de pollos, se estacionó un tráiler y ahora le empezó a repartir a la gente. Es más, hasta hay un video bastante curioso en redes sociales porque ellos mismos lo presumen, pero después los vecinos se fueron a su casa, desplumaron su pollito, dicen que ya llevaba medio día en la lumbre el pollo y no terminaba de hervir ni de cocerse el pollo. Y cuando lo empezaron a revisar, los pollos traían chinches, traían parásitos, eran pollos de estos que dicen que son de desecho prácticamente, estos que ya no sirven para comer si se tienen que incinerar. Y entonces eso fue lo que le regalaron a la gente de Molcajac. Y pues la gente se molestó bastante porque dicen, nos están aventando las sobras de las granjas que existen por ahí y esto es incomestible. Y en efecto, o sea, la gente mostró, nos regalaron por ahí los datos y la información, vecinos incomible, de Molcajac, ¿no? Horrible, porque era incomible aparte el pollo, y tú podías ver el pollo, creo que lo pusimos en las imágenes, lo pueden encontrar en Periódico Central, en Página Negra y en la sección de información de municipios, donde viene el pollito, casi casi, o sea, el pollito de la vaca y el pollito se ve sano. O sea, están el pollo con el ojo por acá, las alas, además, hay en el video se puede ver cómo incluso las alas están desplumándose cuando los entregan, el pollo empieza a aletear y está hasta como como de estos cuervos fantasma, que como se le cae una pluma y otra, ¿no? Pluma. Horrible, ¿no? Entonces las familias pues han empezado de plano a quemar los pollos, a tirar la carne que intentaron cocer porque no se puede. Y entonces, pues digo, si van a ayudar ayuntamientos y presidentes municipales, ayuden y apoyen bien, no hagan esas cochinadas. No, imagínate, al rato les da gripe aviar o alguna otra infección o infectan al resto de los pollos, de las granjas. No. Ay, exacto. No. Porque aparte, precisamente este tipo de cepas se pasan de pollo a pollo o pasan precisamente al ser humano cuando se consumen, ¿no? Entonces, la influenza sí empezó con los pollitos de acá de Granjas Carroll, aquí cerquita. Entonces, el tema es que, pues, tache para el presidente municipal, de estos casos, pues, no han dado más que las denuncias públicas los mismos
los mismos vecinos no saben si pueden proceder, pero pues la verdad mejor no se comen los pollos antes de que les vaya a pasar algo peor. Oye, Mundo, y nos estaban preguntando, o nos siguen, tenemos muchas como dudas igual sobre el hoy nos circula y sobre cómo ha estado el tema de los operativos. Tan solo la semana pasada, yo creo que sí son bastantes los autos que no han respetado el hoy nos circula. Fueron más de 600 vehículos sí. Los que se mandaron, los que fueron enviados al corralón en todo el estado, la mayoría en la capital, porque uh-huh. No respetaron el hoy nos circula. Y en los días más... De más carros al corralón son los sábados y los domingos. Sábados y domingos. Porque son los días que, pues, el sábado no circulan todos los nones, los pares, perdón, y el domingo los nones, pues muchísima gente salió y hizo cometió esta infracción y les llevaron su carro al corralón. Ahora, lo que no concibo es que la dirigente estatal del PAN, Genoveva Huerta, a la que le recogieron la camioneta la semana pasada, hace 4 días, hoy el 14 de mayo. Hoy hizo un video, Jonah, para quejarse de que la fila, de que 1,000 pesos, de que no sirve, de que por qué tenían que hacer todo este trámite y de que al final lo único que están haciendo es propagar el contagio porque se tienen que ir a formar y todo. ¿Cómo ven? Pues sí. Hoy Genoveva fue a hacer su fila, como cualquier mortal, ahí afuera de las oficinas de vialidad estatal de la 105 Poniente, y pues prácticamente pues estamos hablando de 168 vehículos, por lo menos en la ciudad de Puebla, o la mayoría de la ciudad de Puebla, y que yo la verdad es que yo no tendría cara si soy política, o tengo un puesto público, o tuve un puesto público, o etcétera. Pues yo no tengo cara porque se supone que yo tengo que dar el ejemplo con los ciudadanos poblanos, ¿no? O sea, ¿con qué calidad moral después voy a estar diciéndole que, pues, que si yo llego a algún puesto, pues hagan o sean cívicos, ¿no? Y cumplan con todas las condiciones. Creo que más allá... ¿Cómo te vas a quejar si todo empezaba porque ella no hubiera salido ese día? Se ha respetado la norma. Se estaba quejando porque le fueran a sembrar algo al carro. Que por eso se fue corriendo por su carro, porque no vaya a ser... Tardó 4 días, no se fue corriendo por el carro. Pues es que por lo menos tienes que durar 24 horas, creo que tu carro ahí. O sea, ya de ley, no puedes ir, o sea, ya me lo recogieron y ya voy y pago y me lo sacan. No, tienes que aguantarte un día por lo menos de piso. Madre, entonces, no se me vaya a mí la... Pues se le ha de haber olvidado, bueno, pero ¿sabes algo? Qué? Es que fin de semana sí está siendo muy, muy drástico, porque la gente, aparte, tramposa, pero igual que se quede en su casa... pues son los días que utiliza, pues, de que, ay, voy a ver a mi mamá, voy a ver cómo está, voy aquí con los vecinos de tal lado. Y entonces sacan el carro a cualquier, pretexto. Y entonces, pues, si lo sacas y te encuentras al operativo, ya valiste madre, porque aparte, solo son pares en un día y nones en el otro, entonces, te toca de que te toca. La verdad, sí está muy estricto el fin de semana. Sí, son muchos los carros que no salen el fin de semana. Y deberían de dejarlo, ¿eh? Sí, la neta sí, o sea, ¿por qué la gente a fuerza le tiene que jugar a Don Vergas? O sea, si hay una pinche instrucción, pues se tiene que cumplir, nos guste o no. Yo ayer salí y mi coche no circulaba, y pues pagué mi taxi. Y ya, y si no hubiera tenido para el taxi, hubiera pagado mi micro y me hubiera llevado hasta mis guantes esterilizados y doble guante, y también los guantes con los que lavo en los baños y todo, pues para ir bien protegido. O sea, ¿pero por qué a fuerza la gente tiene que romper las leyes? ¿Por qué? O sea, es esta cultura del mexicano de sinvergüenza, de, ah, no, a mí nadie me prohíbe nada. Ah, no, pues nada nos van a hacer, nos vamos por aquí, por allá y ya salimos. O sea, ¿por qué si hay una disposición? Más allá de que si estés de acuerdo o no, es cultura y es educación cívica. Uh-huh. Qué bueno que les quitaron sus carros y qué bueno que les quitaron sus carros. Bueno, yo luego otra vez se quejan, a ver, no se pueden quejar porque no estarían haciendo fila, no estarían pagando si hubieran respetado la norma del hoy no circula. Tan fácil. Pues que sí. Genoveva no hubiera ido a hacer su fila, no hubiera pagado su dinero, no se hubiera arriesgado a contagiarse si no hubieran deseado con salir ese día con el carro que no circulaba, con la placa que no circulaba, ¿no? Yo creo que también está sirviéndole pues para su show político, ¿no? Porque pues digo, ya el otro año vienen las elecciones, Morena pues la va a tener complicada por tantas quejas que tenemos a nivel nacional, por tantos rollos, y pues mira,
Total, Genoveva yo creo que estuvo aprovechando ahorita también y dijo, pues ya me chingaron mi carro, pues ahora va la mía, como si realmente el golpeteo mediático le fuera a afectar algo cuando se trata de un Pero tema. le fue muy mal. Le va peor. Oigan, amigos, Le fue muy mal porque... perdón, una noticia de breaking news. Dinos, me encantan los breaking news. Nos están confirmando dos ejecutados atrás del Bodega Aurrerá de Cuautlancingo, Puebla. Hay dos cuerpos adentro de un vehículo A5 Audi, placas, me parece que son creo que de Oaxaca, XWL1912. Están confirmándonos que son dos cuerpos en el interior de este vehículo. Es un vehículo plateado Audi, muy bonito, fíjate. Pero los cuerpos están en su interior. Estamos ya consiguiendo un poquito más de información para ustedes. En breves minutos va a estar arriba la información en página negra. Pero todo parece indicar que sí fue un tema de ajuste de cuentas por la forma en la que fueron encontrados los dos, Ejecución. bueno, sí, ejecución directa, atrás del Bodega Aurrerá de Cuautlancingo. Ahorita ya subimos fotos y más datos. No sé qué otro tema nos falta, amigos. Ay, bueno, ya nos les platico a nivel nacional, ¿Cómo van? son 5.332 fallecidos, 51.635 contagios y 11.300 personas activos. Esto quiere decir que aún mantienen o se mantienen enfermitos de coronavirus. También lo que está, pues a nivel nacional, pues están duros los catorrazos con López Obrador. O sea, si no tienen suficiente con lo del COVID, recordarán que hace unos días se publicó el decreto para suspender como la producción de energías eléctricas renovables, ¿no? Que principalmente tiene que ver con la producción de energía eléctrica de la iniciativa privada. Entonces, pues ahorita ya pues ahí está por supuesto, los empresarios no se dejaron, no se van a dejar, están denunciando, y López Obrador ya les contestó que en lugar de denunciar, deberían de haber puesto el ejemplo y deberían de pedir disculpas por todo lo que han robado al país. Pero imagínense, o sea, en estos momentos echarse otro pleito. Y además, otra cosa también que tiene indignado a muchos sectores de la sociedad a nivel nacional es que ya hubo otra licitación, bueno, más bien otro fallo para la concesión del Tren Maya, y resulta que es para la empresa ICA, pero esta concesión pues no pasó por licitación ni nada. Fue una asignación directa cuando, de acuerdo al monto que fueron millones de pesos, Tendrían que pues haber. tendría que haber sido una licitación directa. Perdón, una licitación, una invitación o un concurso público, ¿no? Para que la empresa con una mejor propuesta económica y técnica, pues ganara este concurso. Pero entonces ya hay una fecha, más o menos, para cuándo vamos a tener el tren. Pues mira el paso al que vamos. Obrador puede decir que en un año, pero pues va a estar complicado. ¿Qué otra cosa nos falta, Bien, amigo? Oye, pues hace unos momentos la Federación sumó, que era lo que les decía, otros 27 contagiados y hoy fueron más o menos 30. Entonces, sí, más o menos estamos, para que les quede bien, para que nos quede claro, unos 70 contagios diarios. Y un poquito nada más resumiendo el tema del fin de semana, en Granjas de San Isidro hubo la final del torneo de fútbol, salió muchísima gente, Granjas de San Isidro, y Protección Civil Municipal dice que en Granjas de San Isidro, en la Riviera Naya y en estas unidades habitacionales en Bosques de San Sebastián, llegan a desalojar principalmente este tipo de eventos de fútbol y que los han agredido. Entonces, la gente no ha permitido que hagan su trabajo porque, pues, al final ellos no pueden, no tienen, digamos, armas o manera de hacerlo a la fuerza, ¿no? Además llegan como a exhortarlos a que no estén ahí reunidos, y que han sido agredidos, que se ha puesto la gente violenta, la gente de las unidades habitacionales no entiende. Y acuérdense que recientemente, hace como una semana, semana y media, decía Protección Civil precisamente que son estas unidades los focos rojos de la infección, aunque el gobierno del estado no ha querido decir exactamente dónde están, porque ellos dicen que están más bien dispersos, pero sí veía el Protección Civil que estos lugares podían ser focos rojos porque la gente sigue saliendo y los tianguis se siguen poniendo, y además los exhortan a quitarse y todavía se ponen a insultar a los de Protección Civil. Aparte, el tema, bueno, se confirmó, bueno, no se confirmó, lo hemos estado viendo cada fin de semana,
con los tianguis. Este fin de semana, bueno, de hecho tenemos imágenes y videos en el periódico central de cómo los tianguis se siguen colocando como si nada, ¿no? Tenemos imágenes del tianguis de la curva de San Ramón, tenemos tianguis también del de San Isidro, tenemos también el tianguis, ¿qué otro tianguis? El de, hay otro que también manejamos este fin de semana, que incluso nos dieron imágenes de desde arriba, desde, de, bueno, de la perspectiva aérea. Vargas, ¿no? También, creo que también, y el problema es que la gente sigue saliendo como si nada, ¿no? O sea, a pesar de que creo que ya todo mundo tenemos un familiar, un amigo, un conocido o alguien que se infectó. Exacto, y que se la está pasando mal o teme lo peor. Y entonces yo siento que hay mucha gente que está muy despreocupada porque hasta mientras no les den a ellos o a su familia, pues no hay bronca. Pero incluso problema, nosotros llevamos las fotos del centro histórico de que ¿sí? salen con los niños, con los bebés, con la abuelita, de paseo, a pesar de que casi la mayoría de las tiendas en el centro histórico están cerradas, de que no hay acceso a autos ni al transporte público, se ha tenido que mover varias calles, aún así los poblanos no entendemos, seguimos saliendo, además salen con sus hijos, salen con gente mayor, con personas vulnerables, y pues ya vieron los resultados, vean cómo están incrementándose los casos en el estado, amigo Jonah. Así es, Viri, pues realmente caótico. La gente no entiende ya que les echen a la policía o que los metan al bote o que los lleven a los hospitales a hacer trabajo comunitario. Ya ¿qué firme es una de que no quieren este asistencia de ventiladores ahora que van a estar escasos? Pues sí, bueno, que hagan algo ya con estas personas inconscientes, irresponsables. Oye, hay crean, algunos... No crean que existe el coronavirus, es una cuestión de educación cívica. Y hay tienen algunos... que respetarla. Algunos hospitales donde les dan, como no hay ventilador, les dan respiración manual. Entonces tienen que estar bombeando los propios paramédicos. Han salido varios videos, perdón, de los propios, los mismos camilleros y las enfermeras que están bombeando. Eso deberían de ponerlos a hacer a toda la gente que no sabe bombear. Pues, sí. Y sin ningún tipo de bueno. protección, al fin que no creen en el coronavirus. Bueno, ambas. Pero bueno. No, pinche gente. Creo que ya nos vamos, amigos. Uh-huh. No sé si tenemos algún otro tema antes de despedirnos. No, gracias a todos que se acuerden que de lunes a viernes tenemos reporte especial de coronavirus y de los temas más importantes de Puebla, lunes a viernes a las 9:00 p.m. Mañana nos estamos viendo también aquí. Conéctense, por favor. Ya saben, en los Facebook de Periódico Central, de Central y de Rayas. De Página Negra de Central y de Rayas. Amigo Jonah, nos vemos mañana, amiga Viri. Nos vemos mañana. Bye. Descansen. Bye. Descansen. Bye.